Feliz Día de la Amistad para todos. Agradecido una vez más de que estén conectados aquí en este día especial, ¿verdad? Muchos seguro están ahí festejando, otros veo que están en sus vehículos, pero de alguna manera están conectados, así que muchísimas gracias, ¿verdad? Por la atención y por estar acá. Quiero antes de empezar si me están escuchando bien. ¿Sí? Bueno. Primero que nada, hoy quiero comentarles que voy a estar con ustedes aproximadamente hasta las 17:25, 17:30, porque hoy me comunicaron que tengo un examen a esa hora, así que le voy a dejar que continúe la clase la doctora Natalie Delorme, también profesora docente de este módulo y con vasta experiencia en gestión pública y en derecho administrativo. También les quiero pedir a todos, por favor, que verifiquen de que sus micrófonos estén en silencio, de que durante la presentación no compartan nada para que podamos todos atender la clase y yo pueda compartir con ustedes los documentos. Bueno, quiero repasar nuevamente, brevemente, para los que no se conectaron en la clase pasada, los que se perdieron algunas cuestiones que tocamos en la unidad 1. Fundamentos del derecho administrativo. ¿Se recuerdan de que hablamos de que como funcionarios públicos es muy importante de que entendamos de que como funcionarios debemos conocer el derecho administrativo? Y para conocer el derecho administrativo tenemos que conocer un poco de sus orígenes. Eso hablamos cuestiones básicas de pasada. Y ahora también estamos tocando cuestiones básicas del derecho administrativo para que como funcionarios ustedes puedan interpretar, entender y cómo aplicar el derecho administrativo y cómo también requerir de que se cumplan sus derechos y cómo realizar mejor funciones para la ciudadanía en general. Bueno, vamos a volver a repasar rápidamente. Recuerdan que el derecho administrativo podemos decir que nace con la Revolución Francesa, buscando poner un límite a las autoridades, a la autoridad administrativa. Porque si bien existía el derecho, existían las normas, las autoridades no tenían un límite específico establecido. Esto ocurre con la Revolución Francesa, donde se busca ponerle un límite no solo a los ciudadanos, sino también al poder que ejerce la autoridad administrativa en este caso. También hablamos de que se creó en Francia un Consejo de Estado que asesoraba a la máxima autoridad del Poder Ejecutivo en cuestiones administrativas. Y ellos, con el lapso del tiempo, fueron perfeccionando lo que es la materia del derecho administrativo, la administración en sí. Sin darse cuenta, empezaron a darle una especialidad, fue siendo una materia específica con principios y normas distintas al derecho privado. Eso es muy importante que recordemos para seguir avanzando. Voy a señalar de que estamos hablando en esta etapa todavía mucho de la teoría, pero vamos a ir bajando ya al plano, vamos a hablar de la teoría, del origen, la teoría del derecho administrativo, para luego ir bajando al plano ya de cómo funcionarios del día a día, cómo aplicamos el derecho administrativo a través de los actos administrativos, a través de los hechos administrativos y poder diferenciar cada uno. Bueno, también hablamos de que el derecho administrativo tuvo una etapa de formación y una etapa de consolidación. Y en esas dos etapas, culminada con la etapa de consolidación, vemos que el derecho administrativo finalmente tiene principios especiales que le caracterizan. A ver si recuerdan el principio de legalidad de la administración. Lo que no está expresamente permitido está prohibido. La gran diferencia con el derecho privado, que lo que no está prohibido está permitido. Voy a dar un ejemplo práctico. Si yo quiero hacer un trueque, quiero cambiar una casa por un televisor y no está prohibido en la ley, yo puedo hacerlo. En derecho administrativo no puedo hacerlo, no es así. Si expresamente la ley no me autoriza, está prohibido. Esa es la gran diferencia que existe del derecho administrativo con el derecho privado, para que podamos diferenciar bien. Doy un ejemplo
práctico. También hablamos de la primacía del interés general sobre el particular, que prima también en el derecho público, en el derecho administrativo, en este caso. También hablamos del principio de igualdad, del principio de razonabilidad, el principio de proporcionalidad, etc. Son principios muy importantes que debemos conocer, por los cuales como funcionarios públicos elegimos a la hora de tomar decisiones, a la hora de dictar actos, a la hora de realizar los hechos administrativos. Habiendo realizado ese repaso general que dimos en la unidad 1, vamos a pasar ahora a la unidad 2 para seguir entendiendo sobre el derecho administrativo. Y una parte muy importante que vamos a tocar hoy es fuentes del derecho administrativo. El derecho administrativo también recurre a las fuentes para poder resolver cuando tiene alguna laguna, cuando existe alguna duda, etc. Así que voy a compartir con ustedes el PowerPoint que preparamos. Bueno, ¿qué son las fuentes del derecho administrativo? Creo que vieron en la plataforma, yo subí un video en YouTube, un link recomendé, del profesor Balvin, Carlos Balvin de Argentina, un profesor al que yo realmente admiro mucho y recomiendo porque es muy claro en su explicación, en su función como docente, ayuda mucho a entender y de manera práctica y concreta qué es el derecho administrativo. En el video pudimos ver que él cuando habla de fuentes dice que son los instrumentos que crean y forman el ordenamiento jurídico, particularmente las reglas jurídicas, es decir, el origen del derecho, su principio y su fundamento, de dónde proviene el derecho, de sus fuentes, de allí nace el derecho. Tenemos que recordar que ahora estamos hablando específicamente del derecho administrativo. Miguel Ángel Pangracio refiere que en el derecho común fuente significa el origen, el génesis del derecho. Miguel Marianoff, de Argentina, refiere que las fuentes del derecho son los criterios de objetividad a los que acuden los órganos comunitarios para la decisión de los conflictos o los integrantes del grupo social en la elección de cursos de conducta que nos faciliten el entendimiento colectivo. Podemos entonces concluir de que el derecho administrativo es un derecho que recurre a sus principios, en primer lugar, y también a las fuentes. Es muy importante también que sepamos cuáles son las fuentes del derecho administrativo. Acá podemos ver que las fuentes del derecho administrativo en nuestro país, conforme a la jerarquía que establece la Constitución, en primer lugar está la Constitución de la República del Paraguay, los tratados internacionales ratificados por Paraguay, la ley, los decretos, las resoluciones, los contratos administrativos y los actos administrativos individuales. A esta jerarquía de fuentes podemos clasificarla como directas e inmediatas. ¿Por qué directas e inmediatas? Porque son aquellas a las que directamente recurre, en este caso, la máxima autoridad, el funcionario o el que pretende aplicar el derecho administrativo cuando va a resolver alguna cuestión, cuando va a dictar algún acto administrativo, etc. Primero debemos verificar la Constitución, los tratados internacionales, la ley, los decretos y las resoluciones. En el derecho administrativo también existen otras fuentes que podemos clasificarlas como directas, mediatas. ¿Y cuáles son? La analogía, los principios generales del derecho, la jurisprudencia y la doctrina científica. ¿Por qué nosotros estamos estudiando ahora las fuentes del derecho administrativo? Porque existen diferentes situaciones, existen diferentes casos en los que el derecho administrativo tiene lagunas, tiene cuestiones que no están prescritas en la norma, de que no están previstas, de que no está establecida. Y efectivamente, el juez, en su caso, o un abogado dictaminante, un director de recursos humanos o un funcionario debe tomar decisiones. A la hora de tomar decisiones es importante también de que yo conozca cuáles son las fuentes del derecho administrativo.
Por eso vuelvo a repasar y reitero, tenemos las directas inmediatas, que podemos ver que es la Constitución, que es la fuente, por llamarla así, la fuente principal. ¿Por qué? Porque la Constitución es la que delimita, establece, primero que nada, la estructura que va a tener el Estado paraguayo. Establece cuáles van a ser las instituciones, cuáles son las atribuciones y funciones de cada poder del Estado, de cada función del Estado, de la función ejecutiva, legislativa, la judicial, y también de los órganos extrapoderes, y también de órganos descentralizados como las municipalidades y las gobernaciones. El artículo 137 de la Constitución de la República del Paraguay establece que la Constitución de la República del Paraguay es la ley suprema. La Constitución también es una ley suprema en este caso. Cuando hablamos de ley en derecho administrativo, también hablamos de la Constitución en sí. Eso también tienen que tener en cuenta. Luego vienen los tratados, los convenios y acuerdos internacionales que ya vimos en el cuadro. Reitero esto para que vean en qué artículo está y de que efectivamente la Constitución tiene previsto este orden jerárquico en las normas. Caracteres de la ley: general, obligatorio y emanado del poder legislativo. Ese es el carácter que tiene la ley. Sabemos que la función del legislativo es la de dictar leyes, emitir leyes. Miguel Marianoff dice que la ley ha de entenderse como la norma jurídica que emite el órgano legislativo, siguiendo para ello el procedimiento que al efecto se establece en la Constitución. ¿De dónde deviene la potestad del poder legislativo, de la función legislativa, de dictar leyes? De la propia Constitución. ¿Qué son las leyes según Carlos Balvin? Leyes son reglas de carácter general, abstracto y obligatorio. Ley es toda norma obligatoria dictada por el Congreso sobre el núcleo de las materias a través del procedimiento específico que prevé la Constitución. Si vieron el video que les recomendé, acá podemos ver un círculo donde en el medio le encontramos a la ley, valga la redundancia, protegida en un círculo y con un color diferente, y luego viene el decreto y el reglamento. Introductoriamente hablamos de las fuentes del derecho administrativo para que entiendan el orden, cómo se organiza, cómo uno resuelve las cuestiones administrativas. En primer lugar, tenemos a la ley. Habrán escuchado que Balvin habla del principio de reserva de ley. ¿Por qué habla del principio de reserva de ley? Porque la ley, en este caso, vemos que resuelve algo, dicta algo, y el decreto está en la siguiente línea, o sea, es una norma inferior. El decreto no puede ingresar al círculo de la ley, en este caso, hablando gráficamente, no puede reglamentar o normar lo que la ley no tiene previsto. En este caso, empezamos con la Constitución, que establece algo, otorga una potestad al legislativo. El legislativo, al emitir una norma, debe prever de que ésta no sea contradictoria con la Constitución. Y finalmente, el decreto reglamentario tiene que prever que el decreto, que el reglamento en este caso, no vaya en contra de la ley y tampoco en contra de la Constitución. ¿Qué hace el decreto finalmente? Reglamenta lo que ya está establecido por ley. Y ahí vamos a entrar en lo que es en la unidad 2, de que habla de la importancia de los reglamentos en el derecho administrativo. ¿Por qué es importante el reglamento en el derecho administrativo, en este caso un decreto emanado al Poder Ejecutivo? ¿Por qué es importante? Porque si nosotros vamos a la Constitución Nacional la leemos y podemos decir que sería una poesía si no existe el derecho administrativo. ¿Por qué digo poesía? Porque no se aplicaría. ¿Quién termina aplicando efectivamente la Constitución? ¿Quién termina aplicando la ley? Termina aplicando el administrador, el derecho administrativo. Los agentes públicos son los que terminan aplicando la Constitución cuando ejercen sus funciones como funcionarios. Nada se podría llevar a cabo. Un Estado no podría cumplir con sus funciones si no existiese un derecho administrativo, si no existiesen reglamentos de cómo aplicar, si no existiese una función ejecutiva
que bien como dice el nombre, ejecuta las leyes, ejecuta las normas, las reglamenta. Y esta potestad deviene también de la propia Constitución, que faculta, en este caso, a la función ejecutiva, a reglamentar la ley, en este caso, para poder finalmente ejecutarla y cumplir. Y de que de esta manera el Estado funcione. ¿Cómo funciona el Estado? Cuando efectivamente se está aplicando, cuando se están aplicando los actos administrativos y el derecho administrativo. Acá podemos ver un ejemplo de reglamentos, son aquellos emanados del Poder Ejecutivo. Podemos hablar del principal ejemplo, que es el decreto reglamentario de la ley de presupuesto. Podemos decir que ese es un reglamento por excelencia que resuelve cómo se va a ejecutar todo el presupuesto general de gastos de forma anual de la nación. Si no existiese un decreto reglamentario de cómo ejecutar este presupuesto, finalmente existirían muchas lagunas, existirían muchos errores y corremos el riesgo de que no se ejecute finalmente lo que está previsto en la ley. Por eso es muy importante los reglamentos en el derecho administrativo, porque finalmente a través del reglamento, reitero, se termina aplicando el derecho, se termina aplicando las normas. ¿Cuáles son los tipos de reglamentos que tenemos? Tenemos los de ejecución, subordinados a la ley, complementan a la ley o facilitan la aplicación de la ley. No en todos los casos la ley tiene reglamentación, pero la potestad tiene el poder ejecutivo, la función ejecutiva tiene la potestad de reglamentar la ley para su mejor ejecución. También tenemos aquellos reglamentos que son autónomos, se desprenden de la Constitución, dictados para el cumplimiento de los fines del Ejecutivo, creación de unidades, procedimientos de gestión, etc. Ahí podemos hablar también para ir mucho más abajo y bajar ya el plano de los funcionarios, podemos hablar también de los reglamentos internos de las instituciones. Tenemos la ley 1626 como una ley especial, como una ley general de los funcionarios públicos, donde establece límites, cuestiones generales sobre los derechos y obligaciones de los funcionarios. Pero ¿cómo se termina aplicando eso en la institución finalmente? A través de un reglamento interno. Por eso es muy importante que yo, como funcionario público, conozca de memoria cuál es mi reglamento interno. Porque se supone que mi reglamento ya debe estar acorde. Finalmente hablamos de la ejecución. Si mi reglamento está acorde a la ley, yo ya no necesito verificar la ley, la constitución, etcétera. Hablando de practicidad y de una cuestión lógica, el reglamento debería estar acorde a lo que es la constitución, la ley, y si existe un decreto también. Nunca debe entrar en el círculo, como vemos el ejemplo, en el círculo de lo que es la ley o en el círculo de lo que es un decreto. Siempre reglamentarlo en base a ese círculo, siempre teniendo en cuenta cuáles son los límites. También podemos hablar de las resoluciones dictadas por la municipalidad, de las ordenanzas municipales, también son decretos, perdón, también son reglamentos que finalmente ayudan a la aplicación de la ley. Por eso es muy importante cuando hablamos de la especial importancia de los reglamentos en derecho administrativo. Eso quiero que entiendan. También, inclusive, quiero tocar una cuestión. Cuando hablamos de reglamento interno, también manual de funciones. Yo como funcionario público tengo un manual de funciones y si no tengo, debo tener, porque ese es mi marco legal, ese es el marco que me delimita exactamente cuál es la función que yo debo cumplir. Y en el caso de que yo incurra en un error o exista alguna laguna, alguna duda, yo debo recurrir también a mi manual de funciones. Cuando a mí me piden algo de que yo realice, de que yo cumpla como funcionario, primero que nada, ¿yo qué tengo que revisar? Si eso está en mi manual de funciones. Porque ese es mi reglamento. También debo verificar si no estoy violando el reglamento interno como funcionario. Y puedo ir subiendo si es que tengo dudas, si tengo alguna laguna, si no estoy seguro de lo que me están pidiendo como funcionario. Es muy importante de que ustedes sepan cuál es su función. ¿Qué dice el manual de funciones? Yo como director jurídico, ¿qué debo hacer?
Debo representar en las cuestiones jurídicas a la institución, asesorar jurídicamente a la máxima autoridad, emitir dictámenes para los organismos y entidades del Estado. Esas son mis funciones dentro de un manual de funciones. Acorde con el reglamento interno, acorde con una ley y va subiendo. Se dan cuenta que empezamos hablando en la primera clase de la teoría del derecho administrativo y vamos bajando. Y sé que esta parte de repente les puede aburrir, o es muy, no sé, muy, de repente no es dinámica, pero es muy importante que entendamos esto para pasar después a las siguientes unidades, donde ya como funcionarios públicos vamos a entender el por qué actuamos de tal o cual manera y nos va a ayudar muchísimo a mejorar la gestión. La importancia radica en que la administración se rige en gran parte por ellos y no precisamente las leyes, les dice el profesor Salvador Villagra Mafiú. Como efectivamente les dije, muchas veces como funcionarios, directamente ya recurrimos al reglamento. Muchos yo sé que recurren directamente al decreto reglamentario por su función. Un director de administración y finanzas recurre directamente al decreto reglamentario de la ley de presupuesto. Muchas veces ya ni mira la ley de presupuesto, directamente mira el decreto y lo aplica. ¿Por qué? Porque ahí ya está establecido cómo ejecutar finalmente la ley. Finalmente, asegura la ejecución de las leyes y el cumplimiento de sus fines, como le dije. Acá también viene una cuestión muy importante, que es la interpretación jurídica. Cuando hablamos de interpretación jurídica, podemos hablar en general, pero en este caso siempre vamos a poner énfasis en el derecho administrativo. ¿Qué tenemos que hacer para interpretar correctamente el derecho administrativo? Seleccionar material jurídico relevante, darle sentido, aplicar una solución del caso. En la interpretación de la norma debe preferirse aquella que favorece y no la que dificulta los fines perseguidos por la norma. Fíjense que es muy importante esta cuestión de la interpretación jurídica, inclusive como en la función como legislador es demasiado importante. El legislador debe conocer de derecho administrativo, mucho más aún cuando va a emitir normas que van a regir al sector público. El legislador, si no entiende de derecho administrativo, o la persona que va a elaborar un reglamento, un manual de funciones, si no entiende de derecho administrativo, va a cometer graves errores y vamos a darle esta tarde, la doctora Natalie Delorme, le va a mostrar los ejemplos de qué inconvenientes, qué problemas genera cuando un legislador no conoce de derecho administrativo y cómo genera de repente una ley especial y una ley general y son contradictorias, o dos leyes especiales que son contradictorias entre sí. ¿Cuál aplico? Van a ver un caso específico ahora y vamos a ir entrando cada vez más en diferentes casos hasta bajar al plano de cómo redactar un memorándum, cómo expresarme, cómo redactar un dictamen, cómo elaborar una nota, etcétera. A la hora de la interpretación jurídica, tenemos el método interpretativo, según Carlos Balvin. Tenemos una interpretación gramática del texto. Tenemos que interpretar la historia, los antecedentes, que es justamente lo que hicimos en la clase anterior, para que ustedes puedan interpretar el derecho administrativo. Primero nos fuimos a cómo nació el derecho administrativo, como dije, con la Revolución Francesa, buscando poner un límite a las autoridades, que la autoridad, el que maneja la cosa pública, tenga unas reglas también, un marco de juego. Tenemos también una interpretación lógica, un sentido lógico, que es propio de cada norma, que cada uno tiene también una interpretación lógica, y también una interpretación teológica. Por eso vamos a hablar también de la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica, según Manuel Osorio? Es una ciencia que interpreta los textos escritos y fija su verdadero sentido, aún referida primeramente a la exégesis, exégesis bíblica, se relaciona con más frecuencia con la interpretación jurídica. ¿Por qué hablamos de la hermenéutica? La hermenéutica es la herramienta que se utiliza para interpretar las normas. ¿Por qué hablamos de principios? ¿Por qué hablamos de fuentes?
y ahora hablamos de hermenéutica. Porque finalmente, a la hora de que yo interprete una norma, yo estoy, tengo que utilizar la hermenéutica. ¿Y cómo voy a utilizar la hermenéutica? Tengo que utilizarla correctamente. Porque si yo no la utilizo correctamente, voy a equivocarme, voy a cometer errores. Por eso primero hablamos de los principios, de las fuentes, cómo nace el derecho administrativo, para poder aplicar correctamente la hermenéutica jurídica en el derecho administrativo. Es decir, ¿cómo voy a interpretar una norma jurídica en el derecho administrativo? Primero que nada, tengo que diferenciar que es muy diferente al derecho privado. Voy a recalcar eso en todo momento, porque veo de que existe mucha, mucha orfandad, mucho desconocimiento del derecho público, mucho desconocimiento del derecho administrativo. Incluso escuchamos que funcionarios públicos del más alto y del más bajo rango cometen el error de comparar en muchos casos el derecho privado con el derecho administrativo. Y dicen, voy a dar un ejemplo de la estabilidad. ¿Por qué la estabilidad en el sector privado es 10 años y en el sector público son 2 años nomás? Tiene que ser igual. Si en el sector privado la estabilidad es 10 años, en el sector público también. Y no se dan cuenta de que en el sector público rigen otros principios, otros derechos. No podés igualar la antigüedad en el sector privado con la igual, con la, con la, con la, no podés igualar la antigüedad en el sector privado con la antigüedad en el sector público. ¿Por qué? Porque hay otros derechos que transversalmente cruzan en el derecho administrativo, que no son igual al derecho privado. En el derecho privado, si mi jefe me quiere aumentar el salario de 4 a 8 millones, yo puedo ganar sin problema. En 24 horas puedo aumentar mi sueldo. Yo puedo modificar los términos del contrato, puedo modificar mi horario, puedo, no sé, trabajar de la manera más cómoda siempre que yo acuerde con mi jefe, con mi superior. En el derecho administrativo eso no ocurre. Un funcionario, primero que nada, para aumentar su salario depende de una ley de presupuesto, de que eso esté previsto en el anexo de personal, etcétera. Y creo que todo eso todos saben. Entonces, no podemos comparar. ¿Cómo yo voy a otorgarle una beca, una capacitación a un funcionario público si en 10 años él no va a tener estabilidad? Yo no sé si él se va a quedar en la administración pública, si va a servir, si yo igualo al del sector privado. Esas son cuestiones, son errores garrafales que cometen cuando quieren comparar sin tener estos criterios de la diferencia que existe entre el derecho público y el derecho privado. Por eso pongo énfasis en lo que es la hermenéutica. ¿Cuáles son las reglas de la hermenéutica? Según Balvin, vemos que Balvin dice, según la ley de Argentina, la Constitución argentina, de que la norma superior desplaza la norma inferior. Eso también ocurre en nuestro país. Es una cuestión lógica. Sabemos que la Constitución está sobre cualquier norma inferior, en este caso la ley. Si la ley va contraria a la Constitución, yo no voy a aplicar la ley, voy a aplicar lo que dice la Constitución. A eso se refiere. Ahí vemos lo que es una regla hermenéutica. Hablamos de jerarquía. Una norma especial desplaza la norma general según el derecho argentino. En el Código Civil nosotros tenemos, está establecido de la diferencia entre la ley general, la ley especial, la ley, cuándo se aplica la ley especial y la ley general. Esto lo estamos dando a modo de ejemplo. Y la norma posterior desplaza a la norma anterior cuando hablamos de temporalidad. Entonces yo a la hora de aplicar la hermenéutica, tengo que tener en cuenta la jerarquía, la especialidad de la ley y la temporalidad. Hasta aquí voy a llegar en esta tarde porque tengo que ir a rendir. Les pido disculpas. La verdad que el día de hoy me avisaron, pero les dejo en buenas manos. Les dejo con la doctora Natalie Delorme, quien va a continuar la clase y va a poder darle muchísimos ejemplos sobre lo que estamos hablando. Muchísimas gracias.
Buenas tardes a todos. Yo soy Natalie Delorme y vamos a continuar entonces con la disertación sobre esta unidad. Y como le venía diciendo el doctor Máximo Medina, ¿por qué estudiamos todo esto? Porque el agente público debe conocer cómo aplicar las políticas públicas. En especial cuando tenemos tantas reglamentaciones que hacen a nuestro trabajo. ¿Y qué mejor momento para aprender qué norma está correcta, cómo podemos subsanar las lagunas que tenemos y cómo vamos a resolver el conflicto que tenemos enfrente? Por ejemplo, hay un caso en concreto, vamos a dar también más adelante, el último módulo de este diplomado habla sobre el régimen disciplinario de los funcionarios públicos. Pero vamos a adelantar porque es un tema bastante interesante respecto al actuar en un sumario administrativo en cuanto a un funcionario del registro civil y cómo se actuó en ese momento. Un funcionario del registro civil fue sumariado por ciertas irregularidades que se encontraron en los libros de registro. El régimen del registro civil está estipulado en la ley 1266 del año 87, donde establece un régimen administrativo para el régimen civil, donde establecía incluso sanciones para sus funcionarios. Pero como les mencioné, esa ley fue sancionada en el año 87, mucho antes de la ley 1626, donde establecían sus artículos 131 que el funcionario iba a ser sancionado con la suspensión de 60 a 90 días en caso de que se encuentren irregularidades en los registros. Como ustedes pueden ver ahí, yo le puse el artículo 131 para que noten la diferencia. En el año 2000, aparece la ley 1626 de la función pública, una ley especial para los funcionarios públicos, donde rige el actuar también del funcionario público y establece sanciones y conductas que el funcionario debe cumplir. A una sanción, a una falta leve, establece tres tipos de sanciones. Una de ellas es una multa equivalente al importe de 1 a 5 días de salario. ¿Qué pasó en este caso? El funcionario fue sancionado, según la resolución del juez instructor, con 90 días sin goce de sueldo. Además de decir que el funcionario lo que hizo fue cometer una falta leve. Este caso ocurrió hace unos 2 años más o menos. Y nos encontramos entonces ante un caso bastante controvertido. ¿En qué es lo que tendría que haber hecho el juez instructor? Aplicó una norma que ya no estaba vigente al momento de tratar esta situación. Entonces, lo que él no hizo fue una correcta interpretación de las normas, no aplicó las reglas hermenéuticas para determinar efectivamente qué norma él tenía que haber tomado de base como para aplicarle una sanción al funcionario. Y esto generó un caos al momento de aplicar la sanción. Se determinó que el funcionario efectivamente incurrió en irregularidad, incurrió en faltas en su actuar, generando un conflicto a la hora de sancionar. Que es lo que vamos a hablar ahora del derecho administrativo sancionador. Pero antes de eso, y hablando nuevamente de las reglas hermenéuticas, como mencionó el doctor Máximo, van saliendo nuevas normativas respecto a las instituciones públicas, donde se van regulando situaciones nuevas. Por ejemplo, tenemos en el Ministerio de la Vivienda una nueva categoría de funcionarios, para hablar correctamente, funcionarios que dejaron de ser cargos de confianza y pasaron a ser cargos de carrera. Y eso ha generado un problema de aplicación, porque tenemos una ley 1626, que es una ley especial que regula
toda la actividad del funcionario y toda la estructura de lo que es la administración en cuanto a los entes públicos y cómo debe ser organizado ese ente público. Al salir una nueva normativa, empieza a generar un caos a la hora de aplicar, porque redujo la cantidad de funcionarios que van a ocupar cargos de carrera. Podemos después debatir si es lo correcto o no lo correcto reducir los cargos de confianza, eso lo vamos a ir viendo más adelante en los otros módulos, y el parecer de la función pública y nuestra propuesta para el cambio de la ley. Pero genera un caos porque ahora tenemos un grupo de personas que debe de concursar, que se contrapone con la ley especial de la función pública que dice que son cargos de confianza. Entonces, ese es el trabajo del asesor jurídico, determinar cómo vamos a aplicar estos problemas que van generándose a consecuencia de nuevas leyes que no se han integrado correctamente a todo el marco jurídico existente ya. Entonces, esa es la parte complicada y que genera un debate y mucho análisis de cuál es la norma que se va a aplicar. Incluso no hay una postura sentada respecto a cuál. Nuestro Código Civil dice que una norma posterior deroga a la norma anterior. En el caso que les mencioné, efectivamente la ley de la función pública era la ley que debería de haberse aplicado para sancionar al funcionario. Y más aún cuando la normativa, que es la del registro civil, fue mucho más gravosa la sanción que lo que estipula la ley 1626. ¿Y cómo vamos a ver eso? En el derecho administrativo sancionador hay principios sustanciales que se deben de cuidar. ¿Qué es el derecho administrativo sancionador? Y es la facultad o es la potestad del Estado o de la administración pública, por decirlo así, de aplicar sanciones ante conductas contrarias a las leyes. Tenemos el derecho penal, pero eso compete exclusivamente al juez aplicar la sanción, no es el ámbito administrativo. En cambio, en el ámbito administrativo tenemos al derecho administrativo sancionador, donde tiene reglas básicas que implica que lo que quiere hacer la administración siempre es mantener el orden cuando alguna persona o algún funcionario público quebranta ese orden estipulado por la administración. ¿Cuáles son estos principios? El principio de legalidad, juridicidad o legalidad objetiva. ¿Qué es eso? Implica la aplicación razonada y jerárquica de los grandes principios jurídicos. Todos los funcionarios públicos que estamos en el área de asesoría jurídica o que tenemos que interpretar las normas para poder aplicar, siempre tenemos que recurrir a los principios cuando hay alguna nebulosa en la ley. Y el principio principal es el de legalidad que recurrimos siempre. ¿Qué implica eso? El principio de la reserva de ley. Cualquier sanción debe estar estipulada en la ley para poder ser aplicada. Si en la ley no está, no se puede sancionar a nadie, ni si es funcionario, ni al ciudadano común que incumple alguna disposición administrativa. También el de tipicidad. Tiene que estar tipificada la conducta como para poder sancionar. ¿Qué quiere decir? La ley tiene que decir, estas son las conductas que el funcionario o las personas tienen que cumplir y si no cumplen, estas van a ser sus sanciones. El principio de oficialidad. ¿Qué significa eso? Que la administración necesariamente ante un problema tiene que investigar la cuestión. ¿Qué es lo que pasa mucho? Se denuncia la conducta de un funcionario. Y a veces sucede, es famoso, se cajoneó la denuncia. ¿Por qué? Porque no arrimó su prueba, dice. Porque no presentó más que una nota. O la nota no estaba dirigida a quien tenía que ser dirigida. Eso no debería ser así.
La administración, ante el conocimiento de cualquier irregularidad, por más mínima que sea esa irregularidad, está obligado a realizar el procedimiento de investigación para determinar quién fue el responsable. Y así también hay un principio que a todos y en muchas instituciones nos cuesta, parece, cumplir, que es el principio de informalismo. ¿Qué quiere decir esto? El ciudadano común no necesariamente debe cumplir con todas las formalidades que se piden. Si él viene con una nota y no tiene su firma, o no tiene, no está bien dirigida, o tiene o pide una cosa que no debería, no era para nuestra institución, él no está obligado a saber a quién pedir o cómo pedir. En cambio, el funcionario sí. Entonces, lo que nosotros como funcionarios tenemos que hacer es igual tramitar el expediente y decirle al ciudadano, esto corresponde, esto no nos corresponde, esto debe usted acudir a tal entidad o nosotros mismos remitir ese antecedente a la entidad que corresponda. Porque el ciudadano no está obligado a cumplir el formalismo que la administración sí debe cumplir. El principio non bis in idem. Si él fue sancionado por una conducta, no puede volver a ser sancionado tiempo después. Solamente se le puede condenar una sola vez sobre un hecho. Y sobre todo el principio del debido proceso, que implica que toda persona tenga acceso a la justicia, que haya un juez imparcial juzgando los hechos, que él se pueda defender, que se le presuma su inocencia hasta el final del procedimiento y sobre todo que cuando haya una normativa que no es clara, siempre sea a favor de la persona, porque la administración no puede jugar a favor suyo, tiene que ser siempre a favor de la persona. Y esos son los puntos más importantes que en el último módulo del régimen disciplinario vamos a adentrarnos en casos particulares y profundos de los funcionarios públicos. Me pregunta. Bueno, ahora vamos a empezar a abrir la etapa de preguntas. Lo que sí les quiero pedir, por favor, es que solamente se limiten a hacer las preguntas y a no a saludar, porque si no, a veces se pierden preguntas interesantes en el medio. Así que no se preocupen por el PPT. Esta misma tarde vamos a levantar esta misma presentación para que todos tengan acceso a ella y habilitar también los foros del portal web que tienen para hacer consultas y por acá no le pudimos responder porque son muchos y hay muchas preguntas y a veces se nos pasan algunas consultas. Respecto, ¿qué pasa cuando no tenemos manual de funciones? Es una pregunta muy interesante. El manual de funciones es un elemento sustancial para la administración, para que el funcionario pueda saber qué va a hacer y qué no va a hacer. Es por eso que siempre la Secretaría de la Función Pública recomienda la elaboración del manual de funciones. Aquí nosotros tenemos compañeros que le van a facilitar y le van a ayudar a la elaboración de sus manuales de funciones en el caso que no tengan. Si no están pudiendo tener, debe haber algún acto administrativo que les oriente sobre qué tareas va a realizar. Para que eso, porque el manual de funciones, digamos, es la base para todas las políticas de recursos humanos. De ahí vamos a poder saber cómo le vamos a evaluar en su evaluación del desempeño. Ahí podemos determinar el régimen disciplinario, si realmente incurrió en responsabilidad administrativa por la falta del cumplimiento de sus funciones. Varias cuestiones son delimitadas gracias al manual de funciones. Es por eso que es necesario tener un manual de funciones.
En cuanto a los contratos colectivos de trabajo, los contratos colectivos de trabajo pasan a ser lo que es la ley. No debería jamás un contrato colectivo estar en contra del reglamento interno, por ejemplo. Reglamento interno forma parte de las normativas de cumplimiento obligatorio de la institución. El contrato colectivo, si bien da ciertos beneficios a los funcionarios, esos deben estar armonizados con las normativas internas de cada institución y con las normativas del presupuesto y de demás normativas que existen. Si la ordenanza municipal puede estar sobre una ley, la ordenanza municipal se encuentra en el mismo nivel jerárquico de un decreto. Salvo que la propia ley o la carta orgánica de la municipalidad le dé o delegue ciertas atribuciones, o la propia constitución le delega a la municipalidad que haga por ordenanza municipal ciertas atribuciones. Y eso es un análisis muy exhaustivo que el asesor jurídico tiene que hacer sobre cuáles son las atribuciones que pueden salir por ordenanza. El derecho administrativo existe en todos los poderes del Estado. En toda la función del Estado existe el derecho administrativo. ¿Por qué? Porque si bien el judicial, su función es jurisdiccional y están los jueces, esa es la carrera judicial y establecen pautas para lo judicial, pero tiene un ámbito administrativo a la hora de firmar contratos con sus funcionarios, a la hora de hacer compras públicas, a la hora de sancionar a sus propios funcionarios. Eso es derecho administrativo. También lo mismo pasa en el legislativo. Tiene un montón de funciones administrativas. Elaborar su reglamento interno, eso es función administrativa. Como le dije, hacer una compra es función administrativa y se rige por el derecho administrativo también. Si cambia la ley 1626, tienen que cambiar todos los reglamentos internos. Depende de cómo se modifica la ley. Depende de mucho de qué dice el nuevo marco normativo. Eso tendríamos que analizar una vez que salga la reforma de la ley, hasta qué punto ha cambiado y si no hay contradicción entre la nueva ley y ese reglamento interno ya aprobado por una ley. En el caso que yo les comenté, se creó un problema muy grande sobre la aplicación, cuál fue la aplicación final de esa sentencia. Y lo que hizo la autoridad fue hacer prácticamente digamos, el área jurídica recomendó que se le aplique una sanción conforme a la ley 1626, que era menos gravosa que la que dispuso un juez instructor. Y generó un conflicto muy grande porque la ley 1626 le da un carácter de autoridad al juez instructor. Entonces, y como hay una gran, ¿cómo se dice? Un gran conflicto respecto a la normativa y a la figura del juez instructor, y si eso es recurrible ante el tribunal, hay muchas instituciones que cuando el juez instructor emite una resolución que no es posible aplicar, recurren al Tribunal de Cuentas para declarar la nulidad de ese acto y que ellos puedan aplicar una sanción conforme a derecho. Pero eso vamos a darlo en otro módulo. No me quiero adelantar porque eso tiene toda una. Tendríamos que empezar desde el régimen disciplinario del funcionario público y hasta las funciones de los jueces y qué implica ser juez instructor, y eso lo vamos a dar más adelante. Cuando el manual de funciones, sí, el manual de funciones siempre tiene que estar aprobado por resolución de la autoridad. La autoridad debe prestar su voluntad respecto a la modificación de eso y eso se hace a través de un acto administrativo que es una resolución. Debe estar aprobado por una resolución. En un proceso administrativo, cuando el juez no es imparcial,
Hay un mecanismo que se llama recusación. Si el funcionario está siendo sumariado y considera que el juez que está investigando su causa no es totalmente imparcial, lo debe recusar. Y está el mecanismo en el decreto 360 que ahí establece el mecanismo para hacerlo y cómo hacerlo y quién va a dirimir esa cuestión. La asignación de funciones verbal, ese es un problema y una muy mala práctica de la administración. El funcionario público se debe a su institución. La institución está organizada y debe ser realizada mediante actos administrativos. No se pueden asignar funciones de forma verbal. Eso no está bien. Porque si no, ¿cómo el funcionario va a saber qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo yo le voy a evaluar a ese funcionario? Así tampoco la movilidad se podría hacer sin un acto administrativo que establezca la movilidad del funcionario. Esas son cuestiones que tenemos que ir superando como instituciones y establecer mecanismos reales de aplicación. Lo que dice las palabras en la administración no debería de darse. Tiene que haber un documento que les diga qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y si se puede movilizar o no se puede movilizar. En cuanto a los funcionarios contratados, en cuanto a los funcionarios contratados, el funcionario contratado tiene un régimen bastante especial porque su figura ha sido mal aplicada a lo largo de los años. El funcionario contratado debió estar por un tiempo determinado, dice la ley, que no debería haber superado los 1 año, salvo ciertas excepciones. La mala práctica hizo que nos que le contratemos y recontratemos y recontratemos y esto haya durado un tiempo que superó ampliamente lo establecido en la ley. ¿Qué pasó? El funcionario, el contratado se volvió un funcionario de igual manera que aquel permanente, pero sin los derechos del permanente. Y se creó nuevamente un conflicto en cuanto a la aplicación de la ley. ¿Cómo nosotros vamos a sancionarle a un funcionario contratado cuando la ley 1626 dirige directamente la responsabilidad, porque estaba estipulado que quienes deberían de tener responsabilidad solamente era el funcionario permanente, porque el contratado estaba delimitado por lo que dice su contrato? Tendría que venir a hacer un trabajo y en el tiempo que dice su contrato después retirarse de la institución. Pero eso no pasó. Y hoy tenemos una situación real y una situación de lo que dice la ley. Entonces, ¿cómo yo le sanciono a mi contratado cuando realmente comete una irregularidad? Y eso tengo que configurar en su contrato. Porque el sumario administrativo, según la ley 1626 y según su decreto reglamentario, solo se le puede realizar al funcionario permanente. Pero esto no quiere decir que el funcionario contratado no deba ser sancionado si cometió una irregularidad por el principio oficialismo que hemos visto. Si hay un agente público que está cometiendo una irregularidad y debe ser sancionado también, el mecanismo es lo que hay que definir. ¿Cómo vamos a hacer para sancionar a ese funcionario? Porque las sanciones están estipuladas para el personal permanente. Entonces, hay que rehacer los contratos y estipular en los contratos la figura real del contratado. En cuanto a la inconstitucionalidad, había una pregunta. Esa es una pregunta muy interesante. ¿Qué pasa cuando la institución tiene una acción de inconstitucionalidad con la ley 1626? Hay instituciones que utilizan la ley 200 porque accionaron contra la ley 1626, lo cual tampoco es válido. Porque tenemos acciones que nos dicen que, ¿qué va a pasar con esa institución? Y ellos se rigen por sus reglamentos internos. Debe haber reglamentos internos, deben configurarse todo lo que nosotros estamos hablando acá en sus reglamentos internos. Sí, es una cuestión delicada porque eso es, digamos, modificable de acuerdo a cada autoridad que llega, porque ellos no tienen un marco legal especial como sí tienen las demás instituciones que sí se rigen por la ley. Solo ven su carta orgánica.
y sus reglamentos internos. Después, en cuanto a la hora de admitir funcionarios, desde el 2015 que sale el decreto reglamentario de concursos, donde se establece el mecanismo que todo aquel funcionario de carrera debe de ingresar por un proceso de selección. Esto estaba ya en la Constitución del 92, ya está esto. Pero imagínense que tuvo que pasar 15 años para que la administración pueda delimitar y decir, así nosotros vamos a meter funcionarios a la administración pública, y esto tienen que probar que van a ser buenos dentro de su función. 15 años tuvieron que pasar y sacamos. Si hoy un funcionario ingresa sin concurso y es un funcionario que realmente no ingresó por los mecanismos establecidos y la ley tiene un artículo sobre la nulidad de esos actos. Más adelante vamos a hablar y en otra oportunidad seguramente vamos a extendernos sobre qué tiene que hacer la administración y ir más allá del ámbito administrativo, y ir a lo jurisdiccional y pedir la nulidad de esos nombramientos en caso de que haya ingresado sin concurso. Pero no quiero hablar mucho de eso porque vamos a tratarlo en otra oportunidad. ¿A partir de qué tiempo se considera funcionario permanente? El funcionario permanente es aquel que ingresó por concurso, que superó sus evaluaciones del desempeño en su periodo de prueba y en su periodo de estabilidad provisoria. Él ingresa a los 6 meses, termina su prueba y empieza su etapa provisoria hasta cumplir los 2 años. Para decir, yo soy un funcionario con estabilidad, tengo que cumplir los 2 años, haber aprobado mis 2 evaluaciones de desempeño y haber ingresado por concurso. Ahí yo puedo decir, ah, ahora acá yo tengo una estabilidad, soy un funcionario permanente, en un cargo de carrera. Aquel funcionario que ingresó nombrado a un cargo de confianza es un cargo de confianza y no tiene derechos adquiridos sobre el cargo. Es decir, que cuando termine la confianza, por más que hayan pasado 20 años de que él está, se tiene que retirar cuando la autoridad le saca esa confianza. La SFP interviene en la elaboración del manual de funciones, colabora, coordina, asesora en esa materia. Cualquier institución puede acercarse a la Secretaría y le van a colaborar y van a ayudar muchísimo en cómo se articula un manual de funciones y cómo se realiza un organigrama de acuerdo a la misión y a la visión institucional. Para la recusación está el decreto 360 del año 2013, que reglamenta todo lo que es el sumario administrativo. Cuando hay un reglamento interno homologado por la función pública que sufre una modificación, esa modificación nuevamente debe ser homologado por la función pública. O si no, no tiene validez legal esa modificación. Solamente tiene validez legal los reglamentos que cuentan con un registro y una homologación de la SFP. Sobre los contratados de más de 10 años. El régimen de los contratados, y esto lo voy a tocar muy superficialmente porque, como les digo, hay un módulo específico en estas materias donde se va a desarrollar con mucha más profundidad el régimen de los contratados. Pero para ir adelantando, el funcionario que tiene 10 años de contrato es un funcionario que ya, o sea, es un contratado que tiene estabilidad conforme al Código del Trabajo. Si va a prescindir de sus servicios y tendrá que pagarles las indemnizaciones que correspondan y deberá tener una causa justificada para su rescisión del contrato. En cuanto a IPS, sí, efectivamente las instituciones que han accionado en contra de la ley 1626 finalmente sacan reglamentaciones internas muy parecidas a la ley 1626
Incluso sus reglamentaciones son parecidas a lo establecido en la mesa de 26. Y eso es lo que sirve y a eso es lo que hay que adecuarnos. En cuanto al mecanismo o al acto que da validez a un nombramiento, depende de qué institución es. Si nosotros hablamos de los ministerios, esos ministerios para un funcionario, después de haber pasado por el proceso de concurso, después de haber hecho todos los mecanismos que tengan que realizar, por primera vez al ingresar se hace un decreto del presidente de la República. En cambio, para los entes descentralizados, no es necesario un decreto. Es simplemente la resolución y eso tiene la misma validez que un decreto. La misma validez. Porque eso efectivamente depende del tipo y la naturaleza de la institución. Esto también vamos a ver en el módulo de función pública, donde vamos a detallar justamente estas particularidades. Pero sí, tiene la misma validez el nombramiento hecho por decreto. O por resolución, siempre y cuando la naturaleza de la institución permita ese tipo de emisión de documentos. La jubilación es un tema que tiene un régimen especial, independientemente del cargo que haya ocupado, si es de confianza o es de permanente. Si cumple con los años de antigüedad y cumple con los años de aporte, ya tiene el derecho a jubilarse y se jubila. Así, eso, no hay mucha diferencia en eso, porque al régimen jubilatorio pone como condición cantidad de años de aporte y cantidad de años biológicos, digamos. Tiene que tener 40 años de aporte y un 62 años de edad para poder acogerse a la jubilación. 65 sería el obligatorio, pero a partir de los 62 uno ya puede solicitar. Los contratos de vida sección. Paradigma que hay que erradicar en cuanto al tema dentro de la función pública. Y hay muchos paradigmas que tenemos que erradicar. Hay muchas malas prácticas que debemos de dejar de hacer. Como les decía, la movilidad sin un acto administrativo que establezca. Por ejemplo, hay un tema que también voy a profundizar respecto a la movilidad descendente del funcionario que ha alcanzado un nivel y después es sacado del cargo y llevado al área de archivos cuando él es un profesional, por ejemplo. Esas son malas prácticas. Eso no se tiene que hacer. Se debe de cuidar el derecho al funcionario que alcanzó una jerarquía y tiene derecho a permanecer en esa jerarquía. Es lo que dice la ley MIC-26. Y vemos muchísimo, muchísimo gente que ha ganado un concurso en un cargo de profesional y que está desempeñándose correctamente como profesional, pero luego viene una autoridad y es removido del cargo y le llevan como asistente en el área de archivo. Eso no debería ser así. Esa es una mala práctica que tenemos que erradicar. El tema de los contratos también es una mala práctica que tendríamos que ir analizando y eso sí requiere de mucha reforma, de una reforma real en cuanto a la administración y el manejo de los recursos humanos. El tema de las evaluaciones del desempeño, de hacerlo más objetivas. Esas son todas estas prácticas que tenemos que mejorar y que sí hay mecanismos para hacerlo. Hay una consulta sobre qué pasaría si se reforma la ley y efectivamente se deja a cuatro los cargos de confianza. ¿Qué pasaría con aquellos que ingresaron en cargos de confianza? Y o concursa para ingresar o efectivamente se van a tener que desvincular de la administración pública porque su mecanismo de ingreso no ha sido a través del concurso. Ellos no tienen los derechos del funcionario permanente que sí ha ingresado por concurso, ha pasado sus evaluaciones del desempeño,
ha ido ascendiendo conforme a los mecanismos establecidos, no tiene estabilidad. Entonces, la persona que ingresó a un cargo de confianza no tiene derecho adquirido sobre el cargo. Cuando termina la confianza, va a tener que ser desvinculado a la administración. Sí. En cuanto a la jerarquía que estuvimos hablando, siempre hablo de cargos de carrera, no así los de confianza. Si un funcionario de carrera, por decirlo, yo soy una profesional del área jurídica y luego viene una autoridad que desea contar conmigo en el cargo de director general, yo accedo al cargo de directora general y por decirlo, estoy 15 años, luego viene otra autoridad y ya no, yo no soy de su confianza. Yo lo que tengo es el derecho de volver a mi cargo anterior de profesional. No tengo el derecho de quedarme en esa jerarquía, porque eso no está dentro del plan de carrera. Eso no está configurado como para que yo pueda decir, es mi derecho quedarme acá. No. Mi derecho es sobre el cargo de profesional, a la que accedí por un concurso, a la que me evaluaron correctamente. Yo he superado el mínimo para poder decir, yo soy idónea para ese cargo. Para ir aclarando, ¿verdad? Creo que hemos respondido la mayor cantidad de preguntas. Si tienen más preguntas, les pediría que lo hagan a través de la plataforma del curso, si hay alguna consulta que no hemos respondido, y espero que hayamos cumplido con sus expectativas en el módulo de hoy. Otra cuestión, mañana estaremos levantando lo que sería el cuestionario del final de esta unidad para que el lunes empecemos con otro módulo que ya estaríamos hablando de la ética pública. Todos los módulos o todas las semanas va a haber una charla virtual, sí o sí. Actividades, por lo menos va a haber una, mínima una actividad, sea cuestionario, sea falso y verdadero, que va a estar levantada a la plataforma. Si tienen inconvenientes con la plataforma, por favor escriban al inap.sfp.gov.pi o al chat del docente, que se les va a contestar y vamos a tratar de solucionar los problemas que tienen con la plataforma. La evaluación, como les dije, va a ser levantada mañana y va a tener el mismo mecanismo que tuvimos la semana anterior. Va a tener unos días para completar. Sé que hay algunos que tuvieron inconvenientes con un intento y bueno, vamos a tratar de solucionar eso a dos o tres intentos por lo menos para evitar inconvenientes. Y como les digo, cualquier inconveniente que estén teniendo, por favor escriban en el chat y vamos a tratar de subsanar porque tenemos más de 2.000 cursantes, así que se vuelve un poco lenta la cuestión, un poco de paciencia y mucha comprensión. Y les agradezco en el Día de la Amistad, feliz día a todos y que sigan pasando muy bien y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.